Bueno, estamos de esta Expoferia 2016 de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud, evento que se hace todos los años con motivo de la Semana de Enfermería. Todos los años se realiza la Semana de Enfermería y una de las actividades de esta semana es la Expoferia. Y la Expoferia es la presentación de los trabajos, la investigación, la sistematización, la creatividad de los alumnos con la orientación de sus profesores. De tal manera de que se desarrolla la inquietud científica, se sistematiza el conocimiento, se aplica los conceptos y los criterios de innovación. Y esto genera una intensa actividad de las diferentes promociones y por supuesto muestra la capacidad que en el campo científico y en lo que significa el conocimiento tienen nuestros estudiantes de enfermería. Hay una sana competencia y hay muchos aspectos de creatividad que muestran los alumnos con la guía de sus profesores. Nosotros queremos felicitar y saludar esa iniciativa que toman los alumnos y profesores y queremos señalar que se constituye un eje fundamental de esta semana donde se desarrollan actividades no solamente científicas sino también actividades de carácter deportivo, artístico, social que integra y sobre todo fortalece la identidad en el campo de la enfermería de ciencias de la salud en favor de lo que es una sólida formación para que nuestros estudiantes mañana, profesionales de ciencias de la salud, trabajen con compromiso, con vocación, con dedicación en favor del desarrollo humano, en favor de la población a quienes nos debemos y a quienes tenemos que servir. Sí, saludo y felicitaciones a estos jóvenes por el trabajo que realizan. Cada año muestran alguna novedad y por supuesto muestran la capacidad creativa que tienen nuestros estudiantes. Felicitaciones. Soy la licenciada Rosa Urbano, de la Red de Salud Tupacamaru, estoy trabajando ahorita en el área de servicio de salud. Bueno, se nota que las alumnas están motivadas para poder trabajar y poder enseñar lo que están aprendiendo en cada ciclo. Creo que eso es importante porque eso les va a ayudar a su formación. La labor de la enfermera es una labor no de escritorio, sino es una labor de día a día que tiene que estar actuando con el paciente, atendiendo al paciente y ya desde la mirada al paciente ya tiene que estar viendo qué necesidades tiene. Después ocultando, después preguntando, pero todos son fases que el alumno, que desde la etapa de alumno tiene que aprender. Yo creo que esto les motiva para reconocer el trabajo que tiene que hacer con los usuarios o los pacientes que están a su cargo. Yo creo que una de las primeras cosas que tiene que saber un estudiante de enfermería es la motivación. ¿Por qué es enfermera? Después tiene que saber todos los conocimientos y a una persona mirarla desde cómo se expresa, desde la familia, desde su punto de vista de la comunidad y de su entorno, porque tiene que ver todo lo que le afecta para lo que es la salud. Una de las cosas que tiene que trabajar enfermería es la prevención, porque si nosotros prevenimos, vamos a ver que va a disminuir la cantidad de pacientes de repente en hospitales o en las UPS de mayor nivel de atención.
Ante todo, muy buenas tardes. Yo soy Gloria Quispe Yucra, del décimo siglo de la Facultad de Enfermería. Hoy se está iniciando lo que es la Expoferia de Enfermería, donde se está tratando diversos temas promocionales preventivos, tales como de los hábitos alimenticios, lo que son los cuidados de crecimiento y desarrollo en el niño, lo que son un taller vivencial de lo que es el RCP avanzado, entre diversos temas, ¿no? El cual está conformado lo que es desde el primer siglo hasta el décimo siglo. Este tipo de actividades nos va a favorecer a nosotros para poder convivir y además sensibilizar a las personas para que puedan capacitarse, mejorar su nivel de conocimiento de todo sobre los diversos problemas, ¿no? Yo me siento en lo que es en la Universidad de Ciencias y Humanidades muy confortable, ya que los mismos docentes que realizan lo que son los que nos enseñan nos dan un buen nivel de aprendizaje, ya que se encuentran muy capacitados en los diversos temas, en los diversos cursos que nos están proporcionando en diversas carreras, ¿no? Soy la alumna Claudia Cañari Vázquez, del noveno ciclo de la Facultad de Enfermería y la Universidad de Ciencias y Humanidades. Bueno, actualmente nos sentimos contentas y entusiasmadas, ¿no? Porque creo que en la Expoferia todos, a partir del primer ciclo al décimo ciclo, preparamos nuestros temas, ¿no? Para exponerlos, ¿no? Y para que todo salga bonito y con una comunicación fluida, ¿no? Por cada uno de los exponentes que van a presentarse, ¿no? Bueno, yo me siento muy contenta porque, si no más, creo que la carrera de enfermería es una carrera muy linda, ¿no? De compromiso, y creo que con todas mis compañeras actualmente desde primer ciclo hemos tratado de desarrollar un lazo no solamente de compañeras de aula, sino un lazo de familia, igualmente con los profesores, que también justamente la universidad nos han dado facilidades. Por ejemplo, en el noveno ciclo podemos entrar a la sala quirúrgica en el hospital de San José, y por eso que nosotros nos sentimos muy entusiasmadas, ya que también cada clases los profesores dan sus temas en forma fluida, ¿no? Y que podemos entenderlos, ¿no?